Los mercaderes de Higüey se reorganizaron en el Sindicato de Vendedores de Productos Agrícolas de la provincia de La Altagracia, entidad formada en 1984, pero que estaba inactiva. Al juramentar a los directivos de Ciberpro, a la alcaldesa de Higüey recordó que ella reconstruyó el mercado cuando llegó al cargo en el año 2002, pero que se había retirado por el desinterés de los vendedores. No me lo cierto que a pesar de entregar un mercado, el primero del país, con casillas de carnicerías, con aire acondicionado y todo el equipo necesario para que el mercado realmente funcionara, al cabo de unos años se perdió el interés. Los propios mercaderes de Higüey fueron los que decidieron unirse y buscar la ayuda de las autoridades. Si nos mantenemos unidos, lo vamos a lograr. Y nosotros vamos a trabajar de la mano con la señora alcaldesa y con las demás autoridades. La reactivación de la Asociación de Vendedores de Productos Agrícolas de la provincia de La Altagracia tiene entre sus principales objetivos la eliminación de los camioneros piratas que toman las calles próximo al mercado, provocando caos. Robert Antonio, Noticias Telemicro.